Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Señales. Como siempre los lunes nos presentamos por aquí para ofrecerte un momento esotérico, astrológico, simbólico de tarot. Como siempre Señales te acompaña para ver a través de tu signo zodiacal tu futuro y también tus preguntas, las dudas que tengas en el terreno que deseas. Estamos para servirte. Bueno, te presento también el tema. Hoy día tengo un tema interesante que quiero hablarte, la luna llena. Ha sido opuesta a Plutón. Y eso tiene incidencias de alguna forma muy, muy profundas. Hoy hablaremos un poquito de ello también. Mi querida Zoraidita, bonjour, ¿cómo se va, Munker? Muy buenos días, Jan, muy bien, ¿cómo estás tú? Feliz de la vida. Y me encanta tu polito, está súper bonito. Sí, aunque ya no está el Mandalorian, pero hay que sacar los politos de verano con este sol. Calor de Michi, intenso, ¿no? Intenso. No, es que está fuerte y las noches peor. Estamos hablando un poquito con Zoraidita también. Tres veces al día te bañas, hermana. Qué terrible. Horrible. <laughs> ya no hay es que más Ni sí, ni agua ya, prácticamente. Está que te tiras al agua de toda la casa, por Dios. Error, qué lujo, Pero horrible. me imagino que toda la gente está... Bueno, los lo que estamos... Es que el, en realidad el cambio climático está terrible. O sea, por algunas partes del planeta Tierra están en un frío espantoso. Y por acá que el calor que aumenta. Extremo, ¿no? Algo ya no está funcionando bien. Sí, sí, ¿no? Se siente, bueno, Dios quiera que esto sea solamente el verano y no el inicio de que ya se ve venir, ¿no? Es Que ya se ve venir los cambios climáticos. Hay que cuidar el planeta, por favor. Bien, Soraya, ¿hacemos, le damos inicio a señales, por favor. Empezamos con los tránsitos de la semana. Bueno, aquí está el cielo, la luna en el signo de Virgo. La luna en Virgo está relacionada al tema. Claro, por un lado la luna son los afectos, las emociones, está en un signo que filtra bastante porque Mercurio es el regente del signo, Mercurio tiene a categorizar las cosas y a llevarlas desde el plano de la mente, por lo tanto las emociones podrían tener este filtro. Bueno, lo va a tener más o menos porque ya sea, ayer nomás la luna estaba a esta altura de aquí, más o menos a 5 grados de Leo, opuesto a Plutón y al Sol que ya avanzó un poquito. Hemos tenido una luna nueva con Plutón. Intersectando el eclipse, y esto pone las emociones a flor de piel, nos ponen muy intensos los eclipses que eh, tengan esta intervención de Neptuno. Neptuno es el cerebro reptiliano, esa parte que tiene que ver con el instinto, con, con la emoción así pulsiva, hay que tener cuidado con eso. Además, tiene un aspecto actualmente la Luna con Marte, con Marte y con Mercurio, y esto sí podría hallar, eh, dar como una predisposición también a eh, conflictuar un poco el mundo de las emociones. Si bien la luna en Virgo nos puede permitir ser un poquito más como racionales, o que perfecto, me he pasado de la raya, voy a pedir disculpas, sí está a la par esta lucha con las pasiones y las pulsiones que nos va a acompañar por 28 días. Así que hay que calcular que es un mes, casi todo el mes de febrero, donde podemos estar pasionales, muy intensos muy turbulentos. Pueden surgir también acá tenemos a la Venus tomada de un sextil con Saturno, Venus los principios del amor, es un sextil, acá como verán pues hay una línea de color azul, pero ningún contacto con Saturno es bueno. ¿Para qué te sirve Saturno? Es que si tú si estuvieras lenguas muertas te sirve Saturno. Si estuvieras estudiando, no sé, pues este latín o tengas una empresa de pompas fúnebres, ya te sirve Saturno porque ahí la muerte está a tu favor. Pero para todo lo demás, Saturno no es positivo y Venus representa el amor y los afectos. En aspectos con Saturno bloquea el amor, bloquea los afectos y genera una especie de represión sobre los afectos, sobre los sentimientos amorosos. Entonces es una semana para saber realmente discriminar si la persona de tu interés... ¿Va contigo sobre esa relación o no? Hay que trabajar mucho esta semana nuestros sentimientos. Si alguien te pone freno, si alguien te pone límite, esta semana lo puedes descubrir, lo puedes ver. Y tú vas a tener que definir si eso va o no. Bien, nosotros vamos a comenzar con el horóscopo, con el primer signo. De... Por acá va a aparecer. Por acá aparece, ¿no? Sorry? <laughs> Ahí está, Aries. A ver. Ahí está apareció el carnero de fuego. Vemos qué le dicen las cartas del tarot de Rider para el primer signo del zodiaco. Atención Aries. Aries esta va a ser una semana donde vas a tener el mundo en tus manos. Me da la impresión que vas a tener dos proyectos sobre la marcha. Marcan dos proyectos. Dos actividades importantes, vas a tener mucho dominio sobre estas circunstancias que vas a poder manejar a nivel laboral y a mitad de semana te sorprende la comunicación de una persona que quiere establecer algún tipo de alianza, acuerdo, pacto laboral contigo. Es una alianza bastante productiva. Va a ser una semana de cambios que tienen relación con acuerdos, acuerdos, pactos que van a estar a tu favor. Tú tiendes a la independencia, te busca, te gusta, perdón, siempre hacer las cosas por tu cuenta, como que impulsándote. Y esa va a ser tu energía a comienzos de la semana, como que tú solo. Pero luego te vas a dar cuenta que es importante el apoyo, la colaboración y los acuerdos que establezcas van a ser bastante favorables para ti. Es posible que comiences en el ámbito sentimental una semana de confrontaciones, de conflictos, en obstáculos las comunicaciones o por lo menos la forma en cómo digas las cosas te puede llevar a estallar. A decir de más, a perder paciencia, de repente tener una actitud muy exabrupta que rompa esa relación, pero luego te vas a dar cuenta que el conflicto no te lleva a nada. Nadie saca nada peleando. Y esto lo verás a fin de semana, donde llegas a un acuerdo con esa persona que te importa y surge una reconciliación. Número de suerte, el 7. Aparece el carro porque es importante que sepas manejar tus instintos, controla tus bestias. El control es desde adentro. Si te sabes manejar, desde adentro, todo el mundo a tu alrededor estará también bajo control. Hay caminos y direcciones exitosas y positivas para ti. Posible viaje se presenta en la semana. Número de suerte, el 7. Siguiente signo del zodíaco, regido por Venus. El planeta del amor se encuentra sex al grado 7 de Capricornio en sextil con Saturno. Los Tauro van a estar con esta energía un poquito de Saturno, más reflexivos. Este, eh, sorteando obstáculos posiblemente, pero haciéndolo de forma responsable y madura porque así son los Tauros. Atención, Tauro. Tauro, esta va a ser una semana donde podrías sentir que hay una persona que impone un poco sus reglas y te podría llevar a trabajar en función a sus ideas. Hay una persona que va a imponer la manera de trabajar. Es alguien que tiene ideas claras, que de repente ejerce algún tipo de poder o dominio en la materia laboral que a ti te interesa, tú vas a desconfiar un poco de la forma en que esta persona quiere trabajar contigo. Es alguien que siempre ha sido muy encantador, de repente incluso muy empático, pero ahora va a sacar otra actitud, más firme, más cortante, puede ser un jefe, puede ser un compañero, se visualiza alguien del sexo masculino, pero vas a saber luego adaptarte a esta persona y trabajar. Si es una semana de mucho trabajo, hay bastante que hacer. Más hasta cierre de semana podría multiplicarse la actividad laboral para ti. Veo que vas a trabajar hasta cierre de semana sol y sombra, pero los resultados van a ser favorables. El tema es que no confías un poco o en esta persona o en las ideas que tiene. Y esto te puede llevar a poner unas barreras o ser de alguna forma un poco desconfiado y mostrar esta desconfianza. Eso podría interrumpir el lazo laboral existente. Papeles, acuerdos, trámites se van a poner al frente. No vas a estar muy seguro de firmar algún tipo de acuerdo que se presente esta semana. Tienes que tomar una decisión con respecto a documentos. Asesórate bastante bien porque podrías equivocarte si lo haces precipitadamente. En el aspecto sentimental hay una persona que va a presionar para acercarse a ti. Creo que es una persona que de alguna forma está un poco fuera de tu vida. Va a insistir intensamente o en comunicarse o en tener una aproximación, pero tú tienes muchas dudas. No hay un terreno fijo o seguro para ti. Es una semana un poco ambivalente de indecisión, donde no te conviene esclarecer cosas o tener comunicaciones o dejar que por la presión de alguien tú tengas un acercamiento o retomes una relación que no te da total seguridad. Número de suerte, el número 20. Sale el juicio porque esta semana cambia tu manera de pensar, recibes ideas inspiradoras que de alguna forma renuevan tus pensamientos y es posible que tengas también una noticia inesperada de personas que estaban en tu pasado, cambios llegan a tu vida para transformarla por completo. Número de suerte, el 20. Hablemos del siguiente signo del zodiaco regido por Mercurio. Va a aparecer acá. Ese Géminis. Ahí está, ahí apareció. Vamos a ver qué le dicen las cartas para este signo del zodiaco. Géminis. Géminis va a ser inicialmente una semana un poco lenta. Parece que hay procesos que no están saliendo a la velocidad que tú deseas, pero vas a tener que presionar. Yo te veo presionando un poco en la Reina de Espadas, situaciones inicialmente lentas para ti a nivel de trabajo, fluctuación económica, trámites que se retrasan. La papiza es la lentitud, la fluctuación de las cosas por último puede representar la fluctuación de la semana pasada a nivel de trabajo, a nivel de proyectos y ahora sí vas a exigirle a tus compañeros que hagan las cosas bien, a esa persona que te dijo, sí, yo voy a hacer ese trámite que no lo ha hecho, tienes que presionar, tienes que exigir, esperar no te ha llevado a nada, todo ha estado lento desde que decidiste esperar y ahora vas a presionar, vas a exigir y sí van a haber resultados. Si veo resultados económicos de tus proyectos, incluso te veo cobrando algún dinero, vas a cerrar la semana resolviendo asuntos de plata. Incluso puede ser que arregles unos temas documentarios para que cobres un dinero. Vas a presionar para que te paguen también un dinero y vas a tener muy buenos resultados con, tu con la parte laboral, pero a cierre de semana en el aspecto sentimental te estás aferrando a una situación que es engañosa. No hay mucha claridad o mucha sinceridad en una persona que de repente está muy cerca de ti. Tú sientes que te están mintiendo, que no hay una verdad totalmente esclarecida que hay algo que se está ocultando, pero a la par no quieres dar un paso y no quieres aclarar esta situación de inseguridad que puedes estar viviendo. Atención con la parte sentimental, no te aferres a algo que no está siendo muy claro, muy transparente contigo. Sale tu carta, que es la carta de los amantes, tiene implícita, implícita en sus claves la, la clave de la, de, la, de la decisión. Tienes que tomar una decisión importante esta semana. Habrán dos caminos, habrán dos vías. La que elijas la tienes que elegir consultando lo que siente tu consciente con tu subconsciente. Tienes que tomar una decisión sabia y no quedarte a la mitad de ningún camino. Número de suerte el 6. Bueno, si deseas saber más acerca de ti o de tu destino, te invito a ingresar a jansandoval.com. Consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Consultas conmigo, claro que sí. Comunícate al 97-2709-222 para cualquier... Información. Nosotros seguimos viendo el destino de los signos del zodiaco. Ahora continuamos con el siguiente de ellos. Va a darle una barajadita a este tarot que tiene toda la iconografía del tarot. Rider en realidad es un Rider, ¿no? Que iconografía. Es un Rider, pero tiene unos colores bien bonitos, medios raros también. Pero vamos a ver qué le dicen sus imágenes para el signo de la Luna. Atención, han volado estas dos cartitas de acá. Vamos a ponerlas nuevamente, ya está. Atención para cáncer. Cáncer, esta va a ser una semana donde vas a retomar asuntos documentarios que te preocupaban y van a salir extraordinariamente bien. Te van a proponer algo que estaba ya abandonado desde hace bastante tiempo. Hay proyectos que tú habías dejado de lado y esta vez los ponen al frente, pero con acuerdos, pactos, contratos mucho más claros, mucho más legales, todo va a, estar, va a ser mucho más legal. De repente ya pase, a, pase no solamente algo hablado, sino un, un tema contractual, de contrato, algo que va a estar más escrito, mucho más ordenado. Y te conviene porque hay una perspectiva de crecimiento amplia en esto. Si tenías problemas documentarios para importar algo, tenías problemas con aduanaje. De repente hay un negocio que se estancó por un tema de papeles. Esta semana lo legal sale a tu favor. Cualquier tema de juicio, papel, trámite o asuntos con abogados que estaba estancado se termina de resolver bastante bien. En el aspecto afectivo o sentimental, luego de un tiempo de distancia y falta de comunicación, nuevamente tienes llamadas telefónicas y contactos con esa persona, pero todo un poco en frío. No está habiendo mucha calidez y eso tiene que ver con el orgullo de ambas partes. Cuidado. En el, el consejo del tarot en la semana, el colgado, ¿qué te está dando? Hay algo que no te deja hacer. Tienes que liberarte, tienes que romper con una cadena que no te permite ser natural y no te sacrifiques tanto por otras personas que de repente no están sacrificándote o devolviéndote a ti lo que tú das por ellas. Número de suerte, el 12. Veamos qué le dicen las cartas del tarot para el siguiente signo del zodiaco regido por el sol. Atención para Leo. Lee una semana dinámica, marcan viajes de placer, probablemente tengas algo al respecto, excelentes resultados materiales, me parece que va a ser una semana buena para ti. Tú vas a cometer o vas a tener una actividad un tanto arriesgada por el Caballero de Bastos, pero confías en tus talentos, en tu capacidad, en tu creatividad, en lo que sabes y vas a salir mejor parado de lo que tú te imaginas. De repente has estado preocupado porque viene, no sé, algo a nivel del trabajo, una gestión, no sé, examen. Es algo que tú vas a decir, lo haré, podré, no podré. Y vas a poder y te va a ir muy bien. A, vas a tener muy buenos resultados en tus gestiones. Viajes de placer, sí, de hecho, por el 9 de copas en obstáculos, cuidado con excesos. Podrías comer de más. El verso de comer de más sí me está pasando en la mañana. Dos panes con palta, pero bueno, en fin. Comer de más, los excesos te pueden acompañar y finalmente los buenos resultados financieros de cualquier tipo de trabajo, proyecto que tengas. Con respecto a la parte sentimental, mira aparece esa persona la que te gusta a ti, esa que de alguna forma se había alejado, vuelve y ahora tú ya no quieres ni contestarle y vas a poner de pretexto tu trabajo, no tengo que hacer, te llamo después, no me molestes, que estoy haciendo. No, pues, o sea, tú querías este acercamiento, tú querías que esa persona te vuelva a llamar, que esté nuevamente atrás de ti, lo va a estar va a volver a acercarse. Ahora, copiar la actitud que tuvo anteriormente, ahora tú siendo el, el indiferente o la indiferente, o sea, nuevamente esa ruedita que te hace infeliz, deci decide, define, conversa, y si va muy bien, y si no te gusta, bueno, toma una decisión, pero la ambigüedad no conviene. Y es que tienes que evitar caer en tentaciones, en situaciones que pueden ser tóxicas. Eh, no te dejes que los miedos te dominen, ni tus pasiones. Ni, ni, ni las sombras. Eh, no, no dejes que de repente personas negativas que te saben hacer ceder se acerquen y tenten manipularte. Y tampoco, tampoco permitas que tus sombras, las que tienes adentro, salgan a flote y te dominen. A veces uno cree que el diablo es un, alguien que está en el exterior y también uno tiene sus propios demonios. Entonces reconoce tus sombras y contrólalas número de suerte el 15. Hablemos ahora del siguiente signo del zodiaco, veamos qué le dicen las cartas para Virgo. Virgo esta va a ser una semana de bastante trabajo, pero vas a tener una dirección de una figura femenina a la cabeza, con la que podrías tener algunas tensiones. Cuídate de los conflictos con personas de poder que de repente no piensen igual que tú. Cierras la semana luchando, hay muchísimo trabajo, situaciones que de alguna forma te obligan a tomar una decisión, vas a tener que definir un poco los caminos que escojas y ten cuidado con llevar cosas paralelas, porque me parece que vas a tener una agenda donde te veo dividiéndote en dos, vas a hacer dos cosas a la vez, dos proyectos a la vez, dos trabajos a la vez y eso te puede generar bastante estrés. Cuidado con el dinero, dice el 2 de oros. El 2 de oro es una carta bien irresponsable con respecto a los temas económicos porque toma con ligereza los préstamos que se pide las, o los préstamos que hace. Entonces hoy tienes que tener cuidado y a lo largo de la semana lo que haces con tu dinero y en el ámbito sentimental termina ese tiempo de soledad, llega una persona que revolucionará tu vida por completo. Número de suerte el 14. Y lo más importante es que esta semana vas a tener como una protección del cielo. Que te va a acercar de una forma positiva y conciliadora a arreglarte con las personas con las que has discutido. Hay armonía, hay paz, hay reconciliación y protección de seres desencarnados. Número de suerte, el 14. Bueno, llegamos al bloque de preguntas. Cuéntame, Sorédito. Así es, Jan. Empezamos con la pregunta de Raúl Guerra. Él es el signo de Cáncer del 25 de junio y te dice. Hace unos meses acabé con mi ex y quiero saber si este 2024 encontraré una nueva pareja. A ver, vamos a ver si sí, Raúl Egusquiza, Egusquiza Guerra, él es de cáncer, del 25 de junio, conocerá, no nos pregunta de su ex, nos pregunta si va a conocer una nueva pareja. Raúl conocerá este 2024 en los próximos meses, ¿no? No, si sí, este 2024 encontraré una nueva pareja. A ver. Si Raúl conocerá una nueva persona. Mira, veo dos chicas, una de tez morena con cabellos medio sondeados y una que es más joven que tú. Pero aparece tu ex. Me parece que la ex en algún momento va a llegar a tu vida a interrumpir la salida que vas a tener con esta nueva chica. No sé, me da la impresión que esta chica no la conoces aún, pero va a aparecer en poco tiempo. Es jovencita. Ni bien aparezca, viene tu ex a romper cualquier cosa que establezcas con ella. Va a buscar tu ex una reconciliación o un acercamiento contigo. Pero me da la impresión que la situación con tu ex, por más que es karmática y por más que hay una pasión, algo ahí entre ustedes, igual al final se alejaría de ti y en ella, en la vida de ella, hay una tercera persona también. Yo siento que esta chica te va a conflictuar cuando aparezca esta persona nueva que valdría la pena conocer. Bueno, muchísimas gracias. Raúl, si deseas saber más acerca de ti o de tu destino, te invito a ingresar a jansandoval.com Consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot. ¿Qué espera por ti? ¿Una consulta conmigo? Claro que sí, puedes comunicarte al 972709-222 para cualquier información. Barajadita en el tarot. Y vamos a ver qué le dicen sus imágenes para el signo de la balanza. Vamos a ver qué mensaje hay en los arcanos del tarot de Ryder para las personas nacidas con el sol, la luna o el ascendente. En el signo de Libra. Libra el as de oros. Nuevos inicios, nuevos proyectos que posiblemente tengan que ver también con casa, con hogar, con mudarte. Puedes empezar un proyecto con tu familia en el transcurso de esta semana y eso es un poco lo que podría también a la par generarte algún tipo de tensión o conflicto. Parece que vas a empezar algo que puede ser para el beneficio de los tuyos, pero los tuyos no piensan igual que tú. Entonces, si no se ponen de acuerdo, también puede ser una semana al cerrarla, más bien, de conflictos y de tensiones con la gente con la que tú vas a trabajar, los nuevos proyectos domésticos o familiares que se pueden generar. No pelees con tu familia en el transcurso de esta semana. Hay algo nuevo que se quiere hacer que va a ser positivo para todos, pero es posible que se imponga a alguien. Y esto de imponerte te traiga al final acuerdos y tensiones con los demás. Al margen de comenzar nuevas cosas. Los temas domésticos te pueden llevar a tener conflictos con tu hermano, con tu primo, con tu padre, con tu hermana, con tu entorno familiar. Y eso lo tienes que evitar. Posible competencia o tensión con grupos de trabajo, por proyectos, o por ascensos, o por puestos, o por. ¿Cómo se dice, Zoraida, cuando se abren vacantes? Este, vacantes, plazas, ¿no? Se puede abrir plaza de algo y todo tu grupo laboral va a estar compitiendo por una plaza que aparezca. Entonces, ten cuidado con las turbulencias en general. No es a inicios de semana, es casi llegando a finales. Y con respecto a la parte personal o afectiva, más bien veo el terreno ahí muy limitado o muy bloqueado. No sé si estás en tu trabajo resolviendo cosas. Eh, dando toda tu energía a la parte laboral y sin querer estás siendo indiferente con alguien que de alguna forma también ha tenido tensiones contigo, son tensiones que se han quedado sin resolver. No eh, te hagas de la vista gorda, no seas indiferente con lo familiar porque se tiene que resolver. Semana de cambios y semana también para sanar tus heridas, para no quedarte con ningún dolor del pasado, para que elimines y mates lo negativo de ti y para que vuelvas a conversar, a comenzar. Porque habrán cambios. Número de suerte, el 13. Alfieri. Ahorita viene es su signo. Vamos a ver qué le dicen las cartas del, del tarot para el signo de Sagitario. Perdón, de Escorpio, de Escorpio, de Escorpio. Alfieri. Escorpio. Hermano, ¿qué pasa? Pues no te que te llame. Llámeme cuando salga. caracho no aparece. Bueno. Escorpio, Escorpio, semana de trabajo, bastante esfuerzo para ti. Puedes comenzar esta semana de alguna forma. Te veo conversaciones con dos personas para establecer algún tipo de trabajo en equipo y vas a sentir que falla la comunicación. Podrías tener problemas por la templanza en obstáculo para llegar a acuerdos, para comunicarte con personas. Las alianzas que tengas que tejer de alguna forma pueden quedar un poco en el aire. Vas a conversar con dos personas, un proyecto que quieres presentar pero puedes llegar a acuerdos o pensar que llegues a acuerdos con alguien que distorsiona al final todo, o deja todo en el aire por este siete de copas que no tiene base alguna. Entonces, algunas ideas que se pueden plantear, marca el 3 porque el, el miércoles, este miércoles pasado mañana. Se puede dar esta conversación o este tipo de acuerdo y la falta en realidad de acuerdos porque te podrían decir sí, no y al final no se hace nada te preocuparía después porque hay unas cosas que se pueden quedar en el aire. Entonces sé muy exigente, sé bastante claro y trata de mejorar la comunicación para que no tengas ningún tipo de problema. En la parte sentimental ha habido experiencia de soledad, de, distan de distancias, distancias un poco marcadas. Esta semana la vas a comenzar así. Quizá aislándote un poquito, no lo hagas, evitando el contacto con las personas que quieres, pero antes de cierre de semana tienes una actitud diferente, y mucho más conciliadora con los tuyos o con esa persona que tú quieres recuperar. Número de suerte, el 18. No te dejes llevar por pensamientos negativos y cuídate de los, de los chismes. Esta semana las intrigas o los chismes o lo que te hagan comentar. Podría luego perjudicarte. Si te enteras de algo, como tú lo sabes, guarda silencio. ¿Te pueden jalar la lengua? Posiblemente sí. Y no te conviene caer. Número de suerte, el 18. Seguimos con el siguiente signo del zodiaco. Vamos a ver qué le dicen las cartas del tarot para Caracho. Estas cartas están bien inquietas. Ahora sí. <ríe> Atención <ríe> para Sagitario. Sagitario. Sagitario, esta va a ser una semana importante para ti porque vas a tener que tomar una decisión a nivel laboral. Hay dos caminos, dos actividades que se puedan presentar, dudas con respecto a qué camino seguir a nivel laboral. Es posible que tengas que trabajar en equipo, que tengas que trabajar con dos personas. Y puede que trabajes con alguien que normalmente a ti no te cae bien. Ese es un rollo con Sagitario porque es un signo demasiado transparente. O sea, si, si un Sagitario te pone mala cara, fuiste porque le caes mal. No hay manera que Sagitario cubra la cara. Son muy transparentes a la hora de manifestarse. Pero eso te puede traer desorden. De alguna forma podrías quedar cosas pendientes si no sabes hacer las cosas bien y en equipo. Con respecto a la parte sentimental, surge un giro de circunstancias que te acerca a la persona que quieres, momentos de reconciliación, momentos de unión. De alguna forma, la rueda de la fortuna también tiene que ver con Júpiter y la expansión. Podría haber una efervescencia muy fuerte que te lleve a tener este recontacto que podría funcionar muy bien finalmente como una reconciliación de pareja. Número de suerte, el 17. Y, y sale la estrella porque tienes influencias celestes que están a tu favor. Bueno, momento de preguntas nuevamente. Querida Soredita, cuéntame, si vuble. Así es, Jan. Continuamos ahora con la pregunta de Mercedes Villalba García. Ella es del signo de Géminis del 16 de junio de 1997. Y te dice: Estoy iniciando un nuevo trabajo y me gustaría saber cómo me va a ir en esta nueva etapa laboral. Bien, perfecto. Ella es Mercedes, ¿verdad? Mechita. Mechita. A ver, ella está iniciando un nuevo trabajo y quiere saber cómo le va a ir en esa nueva etapa laboral. Vamos a preguntar, y es del signo de Géminis, Géminis signo de comunicadores. ¿Cómo le va a ir a Meche, a Mechita Villalba, en este nuevo proyecto laboral que ella está por comenzar? A ver qué cartas le han salido. Me parece que han estado las cosas más bien muy lentas para ti. Y sí, marca un corte, pero un corte ya como que dilatado. Hace tiempo que debiste de haber tomado una decisión de cambio. Y creo que este cambio que vives lo vienes buscando ya desde hace bastante tiempo. No has notado por uno o por dos años, me parece, ningún tipo de crecimiento en tu entorno laboral. Me parece por otro lado que vas a cruzarte acá hasta el cambio con una figura femenina, pero parece que vas a trabajar con una mujer que tiene un carácter un poco difícil y eso te va a hacer poner un poco como que a la defensiva con respecto a este nuevo proyecto. Mira, te va a ir muy bien, vas a tener estabilidad y el tema es adaptarte al entorno y particularmente una mujer con la que podrías tener inicialmente ciertas diferencias. Tres semanas, tres meses, los más tensos inicialmente, luego te veo bien, estable, logras estabilidad. Buenas alianzas a nivel de trabajo. Y bueno, esta figura femenina inicialmente un poco negativa o difícil, de difícil trato, luego se unen, van a trabajar bien y de verdad que te va a funcionar esta etapa de trabajo. Suerte me Bueno, si deseas saber más acerca de ti o de tu destino, te invito a ingresar a yansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Y si deseas que yo te lea el tarot, comunícate claro al 972709222. Si deseas una lectura conmigo, podemos ver tu carta astral, podemos ver también los tránsitos planetarios y las direcciones de tu propia carta para ver cómo te va a ir en el futuro. Bien, nosotros continuamos con el siguiente signo del zodiaco. Vamos a barajar el tarot de Rider, sus símbolos mágicos, porque las cartas del tarot, te cuento. También se usaban para hacer magia, para meditar en las letras del alfabeto hebreo. Es un cuerpo lleno de símbolos mágicos. Antiguamente no se usaban para la lectura de tarot. Vamos a decir que la parte adivinatoria del tarot fue lo último. Primero estaba todo este desarrollo espiritual de conexión con símbolos mágicos y con puertas que se abrían al mundo astral a través de ellas. Seguimos con el signo de... Capricornio. Capricornio, empiezas la semana con cierta inestabilidad, pero tendrás el apoyo de una persona con la que trabajas, parece una persona que tiene cargo o alguien muy importante con la que puedes construir proyectos más sólidos. Da la impresión que vas a tener algún tipo de oferta de trabajo en el, en el transcurso de la semana. Has tenido el suelo bien inestable, no te has sentido seguro eh, del terreno en el que tú has estado parado. Puede ser que ha habido ambigüedad también respecto a una situación laboral que parecía más segura. No te has sentido seguro con lo que has tenido últimamente. Y esta persona puede traer una oferta de trabajo que va a ser muy favorable para ti. Aprovechala porque vas a tener bastante crecimiento. En el ámbito sentimental, a pesar de las barreras de desconfianza y de inseguridad que ha tenido esa persona por cosas que sospechaba de ti, logras ganarte su confianza y antes de cierre de semana nuevamente están estables y seguros los dos. El número de suerte es el número 8, sale la fuerza, porque tienes que controlar tus bestias, tus pasiones, no dejarte llevar por los celos o por de repente la inseguridad que de alguna forma te lleve al final a experimentar situaciones de conflicto. Tienes que controlarte, tienes que aprender a, a manejarte y a dominarte y vas a tener el poder en cualquier cosa que hagas. El número de suerte, el 8. Seguimos con el siguiente signo del zodíaco regido por Saturno también. Veamos qué le dicen las cartas del tarot para Acuario. Acuario, empiezas esta semana con algún tipo de cambio que podría generar inestabilidad o pérdidas económicas. Es fundamental que antes de la mitad de semana seas muy cuidadosa o cuidadoso con todo lo material. Fíjate bien dónde dejas tus objetos de valor. No inviertas ningún tipo de dinero en proyectos que no te den seguridad absoluta. Y si tienes de alguna forma actualmente un mal momento o de desempleo o de caída económica, producto de una ruptura laboral que has experimentado, pues te cuento que antes de cierre de semana tienes un nuevo acuerdo laboral, pacto o una alianza que te va a permitir crecimiento. Y en el ámbito sentimental hay alguien nuevo que llega a tu vida. Es una persona probablemente que haya viajado mucho, que tenga relación con el extranjero, con quien podrías consolidar algún tipo de relación. Las conquistas serán un éxito. Tienes la habilidad, la inteligencia para llegar a la persona de tu interés. O también puede ser que se presente una persona con una característica particular. Es jovial, es inteligente y probablemente menor que tú. Esta persona puede ser alguien importante con la que te consolides efectivamente. Si estás planificando algún tipo de viaje, este viaje se concreta. Y si de alguna forma te interesa efectivamente una persona del extranjero, pues te cuento que con esa persona puedes tener una gran noticia. Número de suerte, el 11. Y aparece la justicia porque esta semana los papeles, trámites, acuerdos legales... Firma de documentos, abogados, asuntos judiciales están a tu favor y también está despierto el, el tema del karma. Como que el karma se puede activar muy rápido para ti. Si tú haces algo bueno, vas a tener una compensación. Si tratas bien a una persona, esa persona te va a tratar bien o algo viene a tu favor. Si tú estás siendo indiferente con alguien y sabes que esa persona está sufriendo por ti, te advierto que te cuides porque podrías despertar asuntos kármicos y estos de alguna forma van a pesar en tu contra. Es importante que te fijes muy bien en tus acciones porque estas van a tener una respuesta del universo inmediata, para bien o para mal. Número de suerte, el 11. Seguimos con el último signo del zodiaco ¿Estas cartas por qué se mueven tanto, Zoraida? Yo las agarro, se van, no sé qué le... ¿Qué tienen ustedes, chicas? A ver... Vamos a ver qué le dicen las cartas para el signo de Pisces. Pisces, Pisces, vas a tener que tomar una decisión bastante radical. Creo que vas a cortar uh, así de forma muy, muy disruptiva, categórica, con una persona que no está haciendo bien las cosas a nivel de trabajo. Marcan cambios un poco abruptos con respecto a tu equipo laboral. Es importante también que tú hagas las cosas bien y te comprometas al 100% en tus actividades, puesto que hay la posibilidad de salir de un grupo de trabajo porque alguien pueda manchar tu imagen. El Cinco de Espadas normalmente caracteriza a personas que tienen psicopatías, así tipo como que te daño porque me da placer dañarte. Entonces no le des cabida a ningún enemigo, no le des la espalda a nadie, no descuides tu trabajo, no hagas las cosas a media caña. Porque hay alguien que quiere hablar mal de ti y esta persona podría perjudicarte. Lucha, esfuérzate. Va a ser una semana por las espadas. Las espadas tienen connotación de, de guerra y conflicto para lucharla, para esforzarte, para no caer en la estrategia de tus enemigos y para que cortes con personas que pueden traicionar tu confianza. Porque te puedes cruzar con una persona que traicione tu confianza. La vas a sacar completamente de tu vida y vas a esforzarte por tus objetivos. Es importante también que en el transcurso de esta semana estés alerta a cualquier tipo de cambio imprevisto que venga en tu agenda laboral. Y si surge algún tipo de cambio tiene que ver con el entorno, con chismes, con intrigas y con personas que no están siendo muy sinceras contigo. En el ámbito sentimental. Bueno, ¿qué está pasando también ahí? Me da la impresión que ya te has decepcionado de alguien y tienes mucho miedo de que esta persona lo vuelva a hacer y no sales de esa noche dentro de tu alma, dice la carta de la luna. Supera los miedos. Los problemas ya se van a resolver. Pero si estás de alguna forma naufragando en la imaginación negativa de que te puede volver a traicionar, no la vas a perdonar y no vas a salir de esa inseguridad. Tienes que superar esos miedos internos y tienes que abrirte para poder comunicar lo que internamente estás sintiendo. Estás guardando mucho lo que sientes y estás muy conectado con tu memoria no solo con esta experiencia afectiva última que te ha decepcionado sino por la patiza que es como un archivero donde está todo el pasado de esta y otras vidas es la, como los registros akáshicos eh, prácticamente este pergamino es esa, ese rollo de memoria esa casetera que tiene toda persona conectada con, con las aguas y la memoria esta carta tiene que ver un poquito con tu signo entonces, tienes que desconectarte de los recuerdos porque si tú no lo haces, no vas a estar tranquilo ni equilibrado en el amor. Número de suerte el 2. Bueno, si deseas saber más acerca de ti o de tu destino, te invito a ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Consultas conmigo, claro que sí. Puedes comunicarte al 972709-222 para cualquier información. Que tengas una extraordinaria semana. Te veo el próximo lunes. Chao.